¿Por qué no duerme un rato mientras llegamos a Izmir? ¿No ha dormido nada desde que llegó? ¿Cómo voy a poder dormir con esta duda que tengo en mi cabeza? Tranquilo, vamos a recibir esa respuesta. Mustafa, estoy seguro de que le disparó a Kerim. No estaré tranquilo ni dormiré mientras no lo vea recibir su castigo. Sardar, ya arreglaste todo, ¿no es así? Espero que no pase nada. No te preocupes, todo está bien. La sepultaremos al lado de tu padre. Gracias, Sardar. Está bien, ¿no hay de qué? ¿Ya saliste? Aún no, pero llegaré en la mañana. De acuerdo. ¿Todavía tienes tu teléfono para llamarte por si pasa algo? Sí, no te preocupes. Lo mantendré encendido. Muy bien, nos vemos. ¿Viene para acá? Así es. Escuche, acaba de perder a su madre. Está sufriendo mucho. No sea tan duro con él. Respetamos la pérdida de tu amigo. Pero vine hasta acá para encontrar respuestas a las preguntas que tengo en mi cabeza. Mumtaz tiene oídos sensibles y sabe encontrar información. Le dijeron que estabas un poco confundido. El comisario Recep se lo dijo. Eso no es cierto. Bueno, ya veremos. Pero déjame decirte algo, jovencito. No me iré con las manos vacías. Créeme. Y mejor, dime absolutamente todo lo que sabes. Vino la mañana después de que a Kerim le dispararon. ¿Es cierto? No sé cuándo le dispararon a su hijo, pero llegó ese día. Se veía agotado, muy enfermo. Se fue a dormir de inmediato. ¿Te dijo cómo llegó aquí? No me dijo nada. Aparentemente viajó esa noche y vino directamente hacia acá. Si no se hubiera enterado de lo de su madre, se hubiera escapado en el bote. ¿Planeaba escaparse? No sé mucho sobre eso. Me dijo que era un regalo para su esposa. A Mustafa lo conozco de hace mucho, es mi amigo de la infancia. Su madre estaba enferma en Estambul, su esposa embarazada. Me dijo que si alguien preguntaba, debía decir que estaba hace 3 días. No pude negarme, tuve que mentir. Al principio no sabía que era un tema tan serio. Tampoco nos dijiste la verdad después. Te pregunté muchas veces. Te había dicho una mentira. Pensé que debía mantenerla. ¿Por qué no pensé que Mustafa fuera capaz de hacerlo? No pensé que pudiera hacerle daño a alguien. No quería hacer su vida más difícil. Pero no fue una buena idea. Por culpa de esa mentira nos hiciste perderlo. Viene en camino. Ya viene de vuelta. ¿Viene directamente? No. Pasará la noche en un hotel. Llegará mañana a sepultar a su madre. No tengo más información. De verdad lo siento. No solo te mentí. También acabo de traicionar a mi amigo. Si realmente es que le disparó a mi hijo, habrás ayudado a hacer justicia. Estoy seguro de que no pudo haberlo hecho. Entonces no tienes nada que temer. No te preocupes. Adelante. Vamos a ir lento, ¿eh? Dime, ¿tienes algún novio? ¿Qué importa si lo tengo? Solo es curiosidad. Entonces tendré que responder. Lo desearía, pero no tengo novio ni amante. Siempre estoy sola. Excelente. ¿Por qué sería excelente? Es duro estar sola. ¿Quieres beber algo? Sí, soda. Había una muchacha. Solía estar en tu sector. Era algo... algo pequeña. Con cabello negro. Hay muchas chicas de cabello negro y rubias. Ella era hermosa. Azu se llama. Hace mucho que no la veo. Y no la verás. Está casada. No volverá a trabajar. ¿La conoces? Por supuesto. Es una gran amiga. ¿Conoces a su esposo también? ¿Mustafa? ¿Eres policía? No, no lo soy.
Pero sé que le dijiste a la policía que estuviste con Mustafa. Te dieron dinero para hacer esa declaración, ¿no es así? ¡Suéltame! ¿Acaso estás demente? Habla. ¿Mustafa te hizo decir eso? ¿No es verdad? ¡Suéltame! O gritaré y vendrán todos los guardias del hotel. Azu fue parte de esto, ¿no? Lo planearon juntos. ¡Ya basta! Sé que Mustafa mintió. Y yo probaré que mintió.